Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Vinos? Los saluda su servidor Luis Alberto Troncoso desde el bello estado de Michoacán para todo el mundo. El día de hoy nos encontramos con nuestro médico de cabecera, el médico Ezequiel García. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal en Mundo Vino? Vamos a platicar un ratito aquí. Perfecto, ahorita nos encontramos en un poblado que se llama La Caja, aquí en el municipio de Lagunillas, y decidimos pararnos aquí porque está muy bonito, muy fresco, y para cambiar un poquito los escenarios comunes que tenemos, pero como siempre, tratando de darles información referente a los ovinos que pueda ser de utilidad. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Ezequiel? Vamos a hablar, como se nos habíamos prometido, de un gusanito por ahí que causa muchas molestias en los borreguitos. Se llama Oestrus ovis. ¿De qué manera es que se llega a ese tipo de problema? Mira, vamos a retomar un poquito los problemas respiratorios que habíamos dicho que se confunde con la patología del Oestrus ovis. Vamos a explicar el procedimiento del ciclo de vida de este gusanito. El comienzo es una mosca que deposita sus larvas en la nariz del borrego. A partir de esto, esta larva emigra hacia las fosas nasales y en ocasiones puede llegar hasta la masa encefálica, en donde posteriormente, bueno, ya se meten otros trastornos que puede causar hasta la muerte. Cuando se llega a la larva, transcurren unos días y se desarrolla un gusano. Ese gusano se posa en las fosas nasales y les causa muchas molestias, como si fuera una gripa o una neumonía. Tienen los síntomas muy parecidos. Tienen los síntomas parecidos. Entonces, en ocasiones los médicos, los técnicos, nos vamos por neumonía, problemas respiratorios, y resulta que pues llegan a morirse los animalitos. ¿Existe alguna forma preventiva para evitar este tipo de problemas, médico? Sí, así es, pero primero sería importante diagnosticarlo. Para diagnosticarlo no hay otra forma más que a la necropsia. ¿Sí? Una vez que tengamos problemas respiratorios, que no nos respondan medicamentos, hay que irnos a necropsia. La necropsia no es más que nada es en el animalito ya muerto. Hay que hacer un corte en la nariz, y si encontramos ese gusanito blanco, ese gusanito más o menos 2-3 centímetros, color blanco, hay que tratar. Hay que tratar con clozantil vía oral. Entonces, cuando ya después de un cierto periodo que está teniendo la resistencia, que no es neumonía, ¿al cuánto tiempo tú recomiendas ya que se haga este procedimiento? Si hay mortalidad, hay que hacerlo inmediatamente. No hay que esperarnos a que transcurran algunos tiempos. Si hay sospechas de neumonía y no responden y hay muertes, hay que hacer la necropsia y irnos directamente a fosas nasales, a ver si encontramos por ahí ese gusanito. Y entonces, esa enfermedad no es contagiosa, solo es hasta que se posa el animal. Hasta que se posa la mosquita, es una mosca. Okay. Perfecto, pues bueno amigos, tenemos un conocimiento más acerca de los ovinos, algo que se nos esté barriendo, médico, sobre este tema. También hay tratamientos vía inyectado, que es con la ivermectina, un derivado de la ivermectina. Uh-huh. Y como les había comentado, el clozantil, vía oral. Perfecto, ¿no? Pues una información de verdad que nos ayuda mucho. Aquí en la parte baja de la pantalla está saliendo el teléfono del médico Ezequiel para que puedan ahí tener contacto con él. Y antes de despedirnos, permítenos que tenemos un video de un amigo Mendy Enduro de República Dominicana que nos mandó para que viéramos todos los animales que tiene allá por aquel país. Acompáñenos a verlo y ahorita regresamos para despedirnos ya de Mundo Vinos. Hola, le habla Mendy de República Dominicana para Mundo Ovino. Un saludo para el amigo Luis y los seguidores de Mundo Ovino. Esta es mi cría, comenzando el proyecto. Me encanta ese proyecto y he aprendido mucho en lo que es la ovinocultura. ¿Cómo yo he aprendido mucho? Siguiendo a Mundo Ovino. Allá yo he implementado cosas que no la sabía. Lo implementé aquí y me ha dado muy buenos resultados. Cómo balancear el alimento, muchísimas cosas. También tenemos que informarle desde República Dominicana que nosotros aquí le echamos la cepa del plátano, del banano. Si agarra la cepa del banano, después que lo corta, la pica muy, muy picadita y se la echa, y es una buena comida y proteína.
también para los ovinos. Espero que les haya gustado el bloque y saludo para todos. Sigan a Mundo Ovino para que las cosas les salgan bien. Y bien, amigos, ¿cómo vieron el ganado de nuestro amigo Mendy? De verdad que es un gusto, un placer saludarlo, un buen amigo de allá de República Dominicana, a quien le mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones, al igual que a su familia, y los seguimos invitando a ustedes para cuando ustedes puedan grabar un poquito ahí y nos enseñen acerca de sus ranchos, con mucho gusto lo vamos a estar transmitiendo. Médico, como siempre, un placer platicar contigo. Al contrario, estamos al pendiente y al contacto para que nos podamos hacer. Perfecto, pues muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, Dios me los bendiga mucho y nos vemos en la siguiente emisión de Mundo Vinos. Hasta la próxima.